Hi everybody, good morning, good afternoon, good evening. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenidos de vuelta a la segundo día de nuestra reunión de la Alianza Mundial de Protección de Niñas en la Acción Humanitaria. Antes de comenzar con la sesión, vamos a informarles sobre la Comunidad de Protección de Niñas en la Acción Humanitaria. La Comunidad de Práctica de la Protección de la Niñez en la Acción Humanitaria se lanzó en octubre de 2021 y es una colaboración entre la Alianza y la Área de Responsabilidad de Protección de la Niñez. Está auspiciada por los Changemakers for Future, que es una plataforma de networking que integra a otras comunidades de prácticas que se centran en los derechos de la niñez y la protección de la niñez. Tenemos también otros grupos y otros usuarios que hacen uso de la misma plataforma. La comunidad es un espacio online para la protección de la niñez por los agentes para que comuniquen, para que compartan conocimientos y compartan experiencias de manera que podamos obtener mejores resultados en cuanto a la protección de la niñez de manera colectiva. La plataforma está abierta a todos los agentes. Tenemos obviamente participantes del sector humanitario y también por parte más amplia de la comunidad. Y también queremos compartir las experiencias y aprendizajes para aumentar el apoyo de los unos de los otros. Así que por favor, participen ustedes también, hagan sus preguntas. Los animamos también a compartir ideas, actualizaciones, recursos o documentos sobre los que estén trabajando. Y es posible colaborar con los compañeros de todas las partes del mundo, ya que la plataforma cuenta con el servicio de traducción. Entonces, todo el contenido de la plataforma, con excepción de los anexos, está traducido, por lo cual es muy fácil comunicar con todos los agentes que hacen parte de esta gran plataforma. Dentro de la comunidad de protección de la niñez, también tenemos una comunidad más pequeña de niños asociados a las Fuerzas Armadas y grupos armados. Y ese grupo es un grupo pequeño y bastante unido, o sea que pueden pedir unirse. Tenemos toda una serie de pasos que les permitirán ser parte del grupo debido a la sensibilidad del tema que contempla. O sea que, por favor, si están interesados, formulen su petición de hacer parte de ese grupo. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre cómo registrarnos si no han tenido la oportunidad de hacerlo ya. Tendremos el enlace en el chat. Les animamos a hacer parte de esta comunidad de la que haremos uso durante esta semana para compartir algunos de los recursos de la sesión, como son las infográficas. Entonces, si no han tenido la ocasión de registrarse, pueden hacerlo ahora. Y la comunidad se hace cada vez más grande. Es muy fácil registrarse. Pueden ir al enlace, pueden hacer clic en el botón de registrarse y este botón los llevará a un formulario. Tendrán que incluir algunos detalles e información. Como pueden ver en esta diapositiva, les pedirá su nombre, organización de la que hacen parte, ubicación. Y esta pregunta sobre las comunidades de interés es muy importante, o sea que por favor escojan protección de la niñez en la acción humanitaria cuando lleguen esta pregunta, de manera que sepamos que ustedes realmente quieren ser parte del grupo de protección de la niñez, de manera tal de que podamos darle acceso. También pueden unirse a cualquiera de las otras comunidades, pueden jugar todas las que consideren interesantes. Estas no están siendo operadas por la Alianza o por el grupo de protección de la niñez, pero son tremendamente interesantes del mismo modo. Una vez que hayan completado el formulario, llegarán a esta pantalla que dice que se está revisando su cuenta. Se revisan todos los nuevos registros en la plataforma en el día al día por un tema de salvaguarda de datos y también de protección de la plataforma. Estamos tratando de procurar que el proceso sea lo más rápido posible, así que por favor, si se registran hoy en día, esperemos que puedan ser añadidos hoy mismo. Una vez que se aprueben su cuenta, recibirán un email con un enlace individual donde pueden completar su
perfil y completar su password y luego tendrán acceso a la plataforma. Estupendo. Luego podrán acceder al panel de la Comunidad de Protección de la Niñez en la Acción Humanitaria. Ahí pueden ir a comunidades y luego pueden escoger Protección de la Niñez en la Acción Humanitaria. Y esto es lo que verán. Esta es una imagen de ayer, pero esta es la página a la que llegarán. Y una vez que estén aquí, podrán tener acceso a todos los elementos que son parte de la comunidad. Pueden mandar la imagen, también mensajes a las personas. Ahí pueden ver en recuadro mi imagen. Puedo escribir hola a todos y presentarme. También pueden proponer un tema. O pueden también ir a, pueden participar sobre un tema ya existente o pueden añadir uno nuevo si hacen clic sobre el icono de más en la parte superior derecha. También pueden compartir recursos, añadir anexos, pueden integrar videos, imágenes, pueden compartir oportunidades de aprendizaje, webinarios, puestos disponibles, lo que sea que piensen que pueda ser de provecho para el grupo. También pueden contestar a las publicaciones de otras personas, pueden darle les gusta y se les notificará que lo han hecho de manera tal que las personas podrán contestarles. Y también pueden buscar eventos y recursos de otros usuarios. Esto funciona en toda la plataforma, no tan solo en nuestra plataforma de protección de la acción humanitaria. Todos los miembros que se encuentran en los otros grupos de la plataforma podrán también acceder a sus contribuciones. Tenemos algunas guías de usuario y videos introductorios que pueden encontrar dentro de la plataforma. Pero cuando hagan ingreso por primera vez, se les mandará un enlace donde podrán acceder a todo el material que les dará una idea de cómo comenzar a utilizar la plataforma. También pueden ponerse en contacto con cualquiera de los community managers como yo si tienen alguna pregunta más específica. Muy bien, muchas gracias a todos. Espero poder verlos muy pronto en la comunidad de protección de la niñez. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.